Buenos días. Me llamo Mac Weaver. Soy el jefe de traumatología ortopédica en el Brigham Women's Hospital y profesor asociado de ortopedia en Harvard Medical School. Y hoy voy a hablarles sobre la radiología y el tratamiento agudo de las lesiones del anillo pélvico. Así que esto es de lo que estamos hablando. ¿Qué se hace cuando algo así llega al hospital? ¿Cómo evalúas a este paciente y cuál es el tratamiento inicial? Hablaré un poco sobre la fijación definitiva, pero en realidad, es lo que hay que hacer en las primeras horas y el primer día para ayudar a estabilizar y tratar a este paciente. Las fracturas pélvicas pueden intimidar y sin duda ponen en peligro la vida. Y hay muchos caminos diferentes en su tratamiento. Y así, con suerte, hoy puedo hablar un poco sobre la anatomía de la pelvis, la clasificación de las fracturas del anillo pélvico, incluyendo la radiología de la pelvis y fracturas acetabulares, y luego la gestión inicial. Y cuando hablamos de la gestión inicial, pensamos en tres cosas que realmente van de la mano, y que es la reanimación del paciente, la estabilización del esqueleto, en este caso, la reducción en la estabilización de la pelvis y luego alguna forma de control de la hemorragia para evitar hemorragias, sobre todo en pacientes hemodinámicamente inestables. Así pues, como sabes, la pelvis ósea está formada por dos huesos inominados que están unidos en la espalda por el sacro. Aún así, más crucial que la estructura ósea, al considerar daños en el anillo pélvico y la firmeza de la pelvis, es la anatomía de los ligamentos. Al frente, la sínfisis del pubis, más frágil, suele romperse primero en traumatismos ligamentosos pélvicos. Detrás, los ligamentos robustos del sacroilíaco. El ligamento sacroilíaco anterior es relativamente más débil. Y después, en la parte posterior, unos ligamentos muy fuertes, el complejo ligamentoso sacroilíaco posterior y la parte posterior de las articulaciones sacroilíacas forman la piedra angular de la pelvis. Es muy importante centrarse en la alteración del anillo pélvico posterior y en cualquier alteración de estos ligamentos. De nuevo, la parte posterior de las articulaciones acroilíacas es un complejo ligamentoso muy fuerte. En la parte anterior hay un espacio articular, pero en la posterior hay unos ligamentos muy fuertes que mantienen unida la pelvis. Junto a la anatomía ósea está la anatomía vascular. Y es por eso que estas lesiones son potencialmente mortales. Hay un suministro de sangre muy rico corriendo a través de la cara posterior de la pelvis. Tienes los grandes vasos sanguíneos, las arterias y venas ilíacas, y además de eso, hay un rico plexo venoso que rodea el sacro posterior que se llama plexo de Batson y el suelo pélvico. Así que cuando hay una ruptura significativa de la pelvis, estos vasos pueden desgarrarse y hay mucho sangrado. La mayoría de las hemorragias tienden a ser venosas, pero también puede haber hemorragias arteriales. Cuando pienses en fracturas pélvicas y lesiones del anillo pélvico, ten en cuenta que la pelvis es un anillo. Y por lo tanto, si usted tiene interrupción en un lugar, habrá otra interrupción en otro lugar. Y así, a menudo la lesión anterior es más fácil de ver en sus radiografías planas pero siempre estar atentos a una lesión posterior que puede ser más útil y que estará vinculado a la primera cuando hablamos de clasificar las fracturas la clasificación más común que utilizamos es la clasificación de john de burgess y esta está realmente diseñada para describir la fuerza deformante que lesionó la pelvis los cuatro tipos que va a ver aquí son las lesiones por compresión AP, las lesiones por compresión lateral, las lesiones por cizallamiento vertical y las lesiones combinadas. Las lesiones combinadas pueden ser una combinación de dos de ellas o pueden implicar una fractura acetabular además del propio anillo pélvico. Las lesiones por compresión AP son típicamente lo que llamamos lesiones de libro abierto, en las que hay una disrupción de la pelvis anterior y se abre en bisagra. Las lesiones APC tipo 1 son estables con mínima separación de la sínfisis púbica. Las de tipo 2 son inestables, todos los ligamentos anteriores rotos, pero con bisagra posterior parcial, abriéndose hasta 5 centímetros. Solo se rompe la parte anterior de la articulación sacroilíaca, la posterior queda intacta. Al acomodar la sección anterior, la posterior a menudo se alinea. Las lesiones APC 3 son las más graves se trata de una evolución completa de la hipíplois en la que también se rompen todos los ligamentos posteriores las lesiones por compresión lateral son muy frecuentes en los accidentes de tráfico sobre todo en los impactos laterales y aquí la clasificación de john de burgess no describe realmente la gravedad de la lesión sino lo que está roto así que la fractura por compresión lateral implica una fractura del sacro con fracturas unilaterales de la rama estas pueden ser estables o inestables, dependiendo de la cantidad de desplazamiento que tenga el paciente. Las fracturas por compresión lateral 2 conllevan una fractura semilunar, una luxación de la articulación sacroilíaca. Estas, junto con fracturas de rama, suelen ser inestables y requieren reducción abierta. Las lesiones por compresión lateral 3 muestran un lado pélvico interno y un patrón de compresión 1 o 2, mientras el opuesto tiene un patrón APC y está desplazado hacia arriba. Se trata de lesiones especialmente graves que requieren atención urgente. Las fracturas verticalmente inestables o fracturas verticales por cizallamiento a menudo ocurren por una caída de altura y aquí una hemipelvis es conducida superiormente. Estas pueden ser ligamentosas, como en este diagrama, o pueden ser dislocaciones por fractura, donde hay fracturas sacra o fracturas de rami, o ambas. Pero de nuevo, hay migración vertical de la hemipelvis. Esos patrones son particularmente buenos para tratar contracción inicialmente para traer la hemipelvis hacia abajo, y que puede ser útil también para lograr su reducción. En el quirófano, ten cuidado con la fractura por evolución de la apófisis transversa L5. A menudo es un signo de que hubo mucho más desplazamiento en el momento de la lesión de lo que se ve en las radiografías en el servicio de urgencias. Y finalmente, los patrones combinados de Young y Burgess. Estas son fracturas destrozadas donde hay un montón de interrupción y es un poco difícil hacer cara o cruz de ella. O podría haber un anillo pélvico combinado con una fractura acetabular. Se han realizado varios estudios sobre el uso de sistemas de clasificación con gran variabilidad. Por ello, en vez de depender solo de un sistema para describir algo, es preferible usar términos descriptivos al referirse a estas lesiones. Entonces, ¿la lesión anterior es la sínfisis púbica? ¿Hay fracturas de rama? ¿Se trata de una lesión por aumento de volumen en la que las cosas están separadas o es algo en lo que las cosas están aplastadas? ¿Qué lesión hay atrás? ¿Se movió? ¿Observas una fractura sacra? ¿Hay daño sacroilíaco? ¿En general es estable la pelvis? ¿Parece una pelvis normal? ¿Hay inestabilidad rotacional, con algo girando hacia adentro o afuera o un elemento vertical? Comúnmente, al discutir la reparación de lesiones del anillo pélvico, nos referimos a su estabilidad. Esta se clasifica de dos maneras, o bien la pelvis es firme, o tiene inestabilidad rotacional, con ligamentos traseros íntegros permitiendo que gire, pero manteniendo unidos los segmentos posteriores, o bien es vertical o completamente inestable, donde la hemipelvis está suelta. Así que diferenciar estas dos cosas puede ser muy importante a la hora de determinar cuál es el tratamiento adecuado. Otra cosa que es importante tener en cuenta es el volumen pélvico. Algunas fracturas de la pelvis, en particular las de tipo APC, aumentan el volumen pélvico. El problema allí es que más volumen significa más lugar para que la sangre se acumule en la pelvis. Así que no necesitas recordar esta ecuación, pero solo debes saber que la ecuación para una porción de cono, que es como la forma del interior de la pelvis, está relacionada con el radio a la segunda potencia. Así es. Así que el cuadrado del radio ¿Qué significa bueno, eso? Eso significa que si tienes incluso unos pocos centímetros de diastasis en la parte delantera, puedes duplicar o triplicar el volumen dentro de la pelvis muy rápidamente. Y por lo tanto, estas son lesiones que pueden conducir a una gran cantidad de pérdida de sangre. Los pacientes pueden perder litros de sangre en su pelvis, y estas son lesiones potencialmente mortales cuando no se tratan. Cambiando un poco de tema, ¿cuándo se necesitan radiografías? Creo que cualquier paciente con un golpe contundente que acuda al servicio de urgencias debería someterse a una radiografía de la pelvis. En EU frecuentemente usamos el escáner CT para imágenes detalladas. Por eso, si se va al CT directo, no se requiere radiografía pélvica. Aún así, la pido para el tratamiento inicial siempre que es posible. Al analizar radiografías, es mejor usar un método sistemático. Discutamos sobre rayos X. Aquí tienes una radiografía app de pelvis típica. Es raro encontrar una tan clara en casos de trauma, pero es crucial seguir un método. Yo personalmente empiezo por delante y luego me desplazo hacia atrás, así que lo primero que hago es que mi ojo va a la síntesis púbica, y miro a ver si hay alguna diástasis o ensanchamiento. Luego miro a través de la rami para ver si hay alguna señal de fractura de rama. Por lo general, se van a acoplar superior e inferior. Luego miro hacia la cresta ilíaca, donde se vería una fractura semilunar saliendo en algún punto de allí. Observo la parte anterior de la articulación sacroilíaca y debería poder compararla con el lado contralateral. Si se mira con atención, a menudo se puede ver también la cara posterior. Y por último, miro el sacro. Y mirando el neuroforamen en particular va a ser la manera de detectar una lesión sutil. A menudo hay una pequeña arruga o pliegue a través de uno de los forámenes y eso va a ser la punta de que hay una zona 1 o 2 lesión sacra. Y finalmente, tomo la congruencia de las líneas iliopectineales y luyoischial a medida que suben. Deberían encontrarse con la parte inferior del segundo neuroforamen sacro. Si no se alinean con la parte inferior del segundo eso podría ser una indicación de que ha habido migración vertical de la hemipelvis. Y finalmente, busco la fractura de la apófisis transversa. Otra vez. Si la apófisis transversa L5 está evolucionada, eso es señal de que hubo mucho más desplazamiento en algún momento. Así abordo una radiografía de pelvis observando el anillo pélvico. También vemos fracturas acetabulares frecuentemente. Mi enfoque cambia al examinar estas. Busco las seis líneas acetabulares clave: iliopectineal, ilioisquiática, cúpula acetabular o sorcil, paredes anterior y posterior, y la lágrima. Además de esas seis líneas cardinales que describieron Judá y Siletrenel, también miro el anillo obturador, porque es muy útil para clasificar las fracturas. Y la línea de centon, que es una forma de determinar si hay una luxación de cadera. Así que, de nuevo, aquí está la misma pelvis. Lo primero que busco es la línea iliopectínea. Y esto va desde la articulación sacroilíaca a través del acetábulo y por el borde superior de la rama púbica. Esto representa la columna anterior. Luego miro la línea ilioisquiática, que también empieza en la articulación sacroilíaca, corre a lo largo de la placa cuadrilateral y luego hasta el borde superior de la rama inferior del pubis. De nuevo, esta es la línea ilioisquiática y representa la columna posterior del acetábulo. El sorcil es la cúpula radiográfica. La lágrima es realmente una confluencia de dos partes diferentes de la pelvis. Y si usted ve la interrupción de eso, que puede ser un signo de que la fractura sale inferiormente a través del acetábulo como en una fractura de tipo T, por ejemplo. Y entonces si usted mira muy cuidadosamente, usted siempre puede ver la pared posterior y la pared anterior. Y el truco es mirar el borde lateral de la cúpula y luego, para la pared posterior, hacer que el ojo baje y mire el borde lateral del isquion. Para la pared anterior, va a empezar en el mismo lugar, el borde lateral de la cúpula, pero va a seguir hasta el borde inferior de la rama superior del pubis. Finalmente, examino el anillo obturador buscando interrupciones. Luego, la línea de centon, que es la congruencia del calcar con la parte baja del cuello femoral al curvarse. Debe formar un arco suave con el borde de la rama púbica superior. Si se interrumpe, indica una luxación de cadera. La mayoría de las dislocaciones se identifican fácilmente por la falta de congruencia de la cabeza femoral bajo la cúpula pero de vez en cuando, encontrarás uno en el que está desplazado posteriormente y el espacio articular en sí mismo parece estar bien. Pero la línea de Senton estará interrumpida, y eso es una señal de que la cadera está hacia atrás y simplemente ha coincidido con el domo. Bueno, entonces, de nuevo, cuando lo pones todo junto, estas son las cosas, ¿verdad? Las seis líneas cardinales más el anillo obturador y la línea de Senton. Entonces, cuando estás observando una fractura acetabular y más adelante vas a tener una charla sobre la clasificación o el tratamiento de esas fracturas, esas son las líneas a las que quieres recurrir para definir esas lesiones. Para el acetábulo, además de la pelvis up, utilizamos imágenes avanzadas. Usamos vistas Judet, que son básicamente vistas ortogonales de la pelvis. Y básicamente estás tomando 45-45 vistas para mirar la articulación. El obturador oblicuo es con el paciente girado 45 grados hacia el haz de rayos X. Así que básicamente miras hacia el anillo obturador, mientras que el oblicuo ilíaco es lo contrario. Están girados 45 grados. Este es un ejemplo de un paciente con fractura de acetábulo. Es un poco difícil de ver en la app, pero involucra el lado izquierdo. Así que vamos a obtener algunas vistas judet para entenderlo mejor. Este es el oblicuo ilíaco de la cadera izquierda y un oblicuo operario de la cadera derecha. Así que en el lado derecho, puedes ver que esta es la columna anterior. Ya no llamamos a esto la línea idiopectínea. Lo llamamos la columna anterior y la pared posterior. La perspectiva del obturador muestra la columna anterior y la pared trasera. En la cadera izquierda está el oblicuo ilíaco. Combina ambos en uno y reaparece la columna posterior. Se extiende de la articulación sacroilíaca por la escotadura ciática mayor, pasando por la espina isquiática hasta el isquion y luego la pared frontal. En esta imagen no hay interrupciones visibles. Todo parece estar bien. Aquí está el otro lado otra vez. Es un oblicuo ilíaco de la cadera derecha. Y está la columna posterior. Todo está intacto. Y luego la pared anterior. Y ahora vemos la lesión en el lado izquierdo. Está la columna anterior, que está intacta, y la pared posterior. Así que esta es una fractura acetabular de la pared posterior desplazada. He aquí un ejemplo de cómo examinarlos en caso de fractura del anillo pélvico. Miramos adelante otra vez. Primero, la sínfisis púbica disminuye. Notamos fracturas de las ramas superior e inferior del pubis en el lado izquierdo. El borde de la pelvis está bien. Y si miras con cuidado en la parte de atrás en el neuroforamen, notas que hay asimetría. Hay una fractura del sacro izquierdo a través de la zona 2. Con dos lesiones del anillo pélvico, observarás una frontal y otra posterior. Este es el ejemplo con el que empezamos al principio de la charla. Gran diastasis en la parte delantera. Es fácil ver eso, pero si miras con cuidado, también puedes ver en la parte de atrás que hay una disociación de la articulación sacroilíaca derecha. Así que esta es una lesión APC-3 con disociación completa de la hemipelvis derecha. Los tags son muy útiles para detallar la anatomía de lesiones pélvicas pero no son esenciales al principio. Si el paciente está estable y puedes hacer uno, claro que ayudan. Aunque no son cruciales para el tratamiento inicial. Sin duda son útiles para guiar la fijación del sacro, por ejemplo. Así que siempre me hago un TAC antes de ir al quirófano si puedo, pero no es necesario para ese primer tratamiento inicial. Son muy buenos para definir la lesión posterior porque es lo más difícil de ver en las radiografías simples. Y aquí puedes ver que los cortes axiales te muestran o bien una disrupción completa de la articulación sacroilíaca derecha, de nuevo, algo así como una lesión a PC3 o en el otro ejemplo, una fractura de zona 1 del sacro, que es compatible con una lesión por compresión lateral. Así que cambiando de marcha un poco al tratamiento de estos, la razón por la que estos pueden ser un problema es el sangrado. El desplazamiento de la fractura puede desgarrar arterias y venas. Puede conducir a un aumento de volumen de la pelvis, donde se pierde un efecto de taponamiento de un coágulo de sangre. Y cuando hay mucha disrupción, esa hemipelvis es inestable y puede moverse y ese movimiento puede romper el coágulo. Y luego en una fractura muy grave, muchos planos faciales se interrumpen y la sangre puede realmente rastrear arriba y abajo del paciente. La hemorragia puede provenir de la corona mortis, que es la anastomosis entre el obturador y el sistema ilíaco que pasa por encima de la rama superior del pubis. Así que algunas fracturas por compresión lateral se asocian con mucho sangrado allí. Aquí en Estados Unidos, utilizamos mucho la angiografía para controlar la hemorragia coagulando directamente los vasos y utilizando la embolización. En la mortalidad de pacientes con lesiones por impactos, la primera ola sucede en minutos por golpes en la cabeza o hemorragias severas, resultando en víctimas en el sitio del suceso. Otros fallecen horas después por sangrados, donde fracturas pélvicas críticas ofrecen una chance de intervenir. Y luego hay una tercera oleada de mortalidad relacionada con la respuesta inflamatoria sistémica al traumatismo, el fallo multiorgánico y los problemas pulmonares posteriores en la UCI. Así pues, cuando se trabaja en fracturas pélvicas, lo que se intenta realmente es reducir el número de pacientes que mueren en las primeras horas del traumatismo por hemorragia. Los fundamentos ATLS de aire, respiración y flujo sanguíneo son esenciales para pacientes con múltiples traumas. El trauma de pelvis se relaciona con la circulación. Hay que prevenir la hemorragia de la pelvis para salvar la vida de la persona. Si tienes un paciente con una lesión desplazada del anillo pélvico, es señal de un traumatismo de gran energía. Tienes que ser muy cuidadoso con tu estudio y buscar otras lesiones también y quieres evaluar la estabilidad ósea de la pelvis. Vamos a volver sobre esto un par de veces, pero creo que cuando estás tratando a estos pacientes, quieres estar pensando en tres cosas al mismo tiempo. Quieres estar pensando en la reanimación del paciente. Hay que pensar en cómo estabilizar el esqueleto óseo para evitar más hemorragias y reducir el volumen de la pelvis. ¿Y quieres pensar en cómo controlar directamente una hemorragia? La reanimación del paciente empieza con suero salino. La mayoría de los pacientes traumatizados reciben uno o dos litros de suero salino cuando llegan al hospital, pero después hay que pasar a los hemoderivados. Estos pacientes no sangran suero, sangran sangre, y hay que reponerla. A menudo, cuando un paciente necesita varias unidades de sangre, se le administra una combinación de concentrados celulares, plasma fresco congelado y plaquetas para restablecer todos los factores de coagulación que está utilizando, tratando de detener su propia hemorragia. Hay algunos centros aquí que están utilizando sangre completa, que creo que es otra gran opción en la reanimación de estos pacientes. Es vital mantener al paciente cálido. Si sangran y se enfrían, pueden volverse coagulopáticos y fallecer. Calentar al paciente y reanimar con vigor es crucial. Considera cómo estabilizar la pelvis, comúnmente se usa una sábana o faja pélvica. Una sábana es adecuada y eficaz. A continuación, se pasa a cosas más invasivas y difíciles, como aplicar un fijador externo, una pinza en C, que es una herramienta especialmente útil para lesiones posteriores, o incluso llevar al paciente de urgencia al quirófano para una operación de fractura. Las sábanas pélvicas son vitales y fáciles de usar. Anualmente, salvan vidas en emergencias. Si dudas, úsala. No importa el tipo de fractura. Aunque no son tan útiles en lesiones laterales, estabilizan en casos inciertos. La sábana debe ir baja en torno a los trocánteres, quizás sobre la cresta pélvica, pero bajo sobre el trocánter. Debe ajustarse mucho, lo más que puedas con las manos, evitando palos u otras herramientas para no excederse. También creo que envolver las rodillas y los dedos de los pies es útil para juntar la pelvis. Así se ve un paciente en quirófano. Cubierto con sábanas atadas en los trocánteres y rodillas. A menudo uso cinta de espuma para unir los dedos y piernas, disminuyendo el volumen pélvico y acercando la pelvis usando los trocánteres no debe estar muy alto, así que se deja si se requiere una laparotomía exploratoria u otra operación abdominal. Y luego juntar los pies de nuevo. Ahora he llegado a pegar los dedos de los pies. La fijación externa se utiliza para proporcionar estabilidad temporal o permanente. Todavía la utilizamos ocasionalmente como tratamiento definitivo para algunas lesiones del anillo pélvico. Es muy buena para controlar la pelvis anterior pero está bastante alejada de los elementos posteriores y no controla muy bien la pelvis posterior. Pero no pasa nada. Proporciona estabilidad y sujeta las cosas, lo que permite que se formen coágulos y que se controle la hemorragia. Una pinza en se sirve para cerrar la pelvis posterior. Su manejo es complejo y riesgoso. Exige fluoroscopia para una colocación segura, fijando las articulaciones acroilíacas y comprimiendo el anillo pélvico posterior. No es de uso frecuente, pero ayuda en ciertas lesiones desplazadas de la espalda. Finalmente, la fijación interna requiere más tiempo, sobre todo la fijación y la placa. La pelvis anterior se arregla rápido con las herramientas correctas, brindando estabilidad. Sin embargo, en un paciente inestable, quizás no sea lo ideal. Y para detener el sangrado. Claro. Es vital frenar la hemorragia aquí en EU. Hay dos formas. Una es mediante angiografía y otra con taponamiento retroperitoneal. La angiografía suele ser el método estándar. 15 pacientes presentan sangrado arterial en la angiografía y graves fracturas de pelvis, controlables con espirales. Si es sangrado venoso, la espuma de gel puede sellar las ilíacas internas de ambos lados. Esto toma de 24 a 48 horas para recanalizarse. Mientras tanto, se controla la hemorragia. A esto se le conoce como angiografía para control de daños es el método principal en la mayoría de centros de eu para manejar hemorragias y fracturas pélvicas graves aun así una herramienta que me ha resultado útil es el taponamiento retroperitoneal parecido a taponar el abdomen pero confinado al retroperitoneo se usan compresas para presionar cesar la hemorragia y ocupar espacio en la pelvis sin embargo solo es útil si la pelvis está estabilizada de algún modo Necesitas un fijador externo o alguna forma de estabilización de la pelvis para mantener los huesos juntos y tener algo contra lo que empacar. De lo contrario, solo va a empujar las cosas aparte con sus almohadillas de vuelta. Ha habido algunos estudios que han demostrado que esto ha sido muy eficaz en la reducción de la mortalidad en las lesiones del anillo pélvico. Es mucho más común en Europa, pero hay algunos centros en los Estados Unidos que están haciendo esto como su tratamiento de rutina para la hemorragia pélvica. Para la técnica, realiza una incisión en la línea media inferior. Prefiero una vertical para control de daños. Reduce y asegura la pelvis, coloca de 4 a 6 paquetes por hemipelvis y después vuelve al quirófano idealmente a las 48 horas o 72 para cambiar o sacar los paquetes, según la evolución del paciente. Voy a revisar la estructura de este método. Se practicó en un cuerpo sin vida, mostrando claramente la estructura interna. En situaciones de emergencia, opto por cortes verticales, aunque es posible usar cortes en abanico o transversales. Para este caso específico, realicé un corte de Fan en Stiel en la piel, pero en un paciente con trauma grave e inestabilidad, preferiría un corte vertical, por ser más rápido y sencillo para hallar el centro. Una vez que haces la incisión, encuentras los músculos rectos e identificas el alba lineal y divides ese alba lineal para encontrar el espacio retropúbico, lo que es bastante sencillo. A continuación, tire a un lado, y ahora se puede ver la vejiga profundamente dentro del paciente. ¿Quieres protegerla? A menudo coloco una almohadilla o un retractor maleable para proteger la vejiga, y luego puedes aplicar una pinza. Así que si tienes una lesión APC, que va a ser la razón más común para hacer esto, puedes aplicar una pinza a la sínfisis y luego empacar profundamente en la pelvis. Correcto no es encima de la pelvis es profundo en la pelvis verdadera contra las placas cuadrilaterales a menudo se realiza un abordaje combinado en el que inicialmente se aplica una sábana se estabiliza al paciente o se utiliza un vendaje se realiza una fijación temporal y un taponamiento y a continuación se realiza una angiografía si persiste la hemorragia esto ha demostrado tener probablemente los mejores resultados en cuanto a mortalidad y fracturas este del anillo es pélvico. nuestro protocolo en el brigham and women's hospital si llega un paciente hemodinámicamente estable con lesión pélvica estable, lo monitoreamos y la mayoría se trata sin cirugía. Si el paciente estable tiene fractura desplazada, requiere reducción. Puede necesitar una sábana o tracción. Si es inestable verticalmente, quizás en el primer día o dos de hospitalización irán a quirófano para manejar su anillo pélvico. No es urgente si el paciente es hemodinámicamente inestable. Alguien hipotenso necesita reanimación. Si su fractura pélvica es bastante menor y no está desplazada, es posible que tenga alguna hemorragia en la pelvis relacionada con una lesión arterial. Así que la angiografía puede ser útil, pero usted realmente quiere buscar otra fuente de sangrado en este paciente. Si usted tiene un paciente que es hemodinámicamente inestable, y tienen un grave desplazamiento o inestable anillo pélvico lesión. Estos son los pacientes que requieren cirugía de emergencia. Así que estas son las personas que nos emergente fijador externo y a continuación, ya sea paquete o enviar a la angiografía. Así en que traer de los todo recursos recursos que tiene un caso, se trata de un paciente de hecho hace apenas unas semanas aquí en Brigham. Así que un 44 años de edad, caballero que viene en una colisión de motocicleta, tenía una fractura abierta del fémur izquierdo, una amputación de su mano izquierda. Y llegó hemodinámicamente inestable con esta lesión del anillo pélvico. Así que, obviamente, tiene mucho que hacer, pero es alguien que realmente necesita ir a la sala de operaciones. Así que tiene una lesión APC2 bilateral. Así que la parte delantera está bastante desplazada, la sínfisis púbica está intacta, pero la pelvis está ancha. Y si miras atrás, puedes ver que ambas articulaciones acroilíacas están ensanchadas. Así que esta es una lesión grave y potencialmente mortal que necesita tratamiento urgente además de sus otras lesiones. Fue trasladado al quirófano para la fijación externa. Aquí se observan los pernos del fijador y el volumen pélvico reducido. Se logró una reducción casi anatómica del anillo pélvico anterior, con una leve separación en las articulaciones sacroiliacas detrás. Y puede observar los paquetes retroperitoneales en lo profundo de la pelvis, no arriba, sino dentro de la verdadera pelvis, junto a la placa cuadrilátera. Esta fue nuestra primera medida de control de daños. Después, realizó angiografía y a los dos días retiramos los paquetes. Así estaba en ese instante. Se ven los clavos del fijador externo del fémur izquierdo. Tras reanimarle, le trajimos para la fijación definitiva del anillo pélvico. Dada la lesión anterior, optamos por utilizar un fijador externo como fijación definitiva. Así que realizamos una fijación bilateral del anillo pélvico posterior, una fijación sacroilíaca en el lado izquierdo, una fijación transesacra en el derecho y luego lo convertimos a lo que llamamos un marco Hanover, que es un poco más fácil para el paciente. Dos pasadores en la parte delantera con un marco anterior. Así están las cosas inmediatamente después de su lesión y de la operación definitiva. Y este es el 7 meses después, con la fractura curada y caminando y haciéndolo bien. Es clave identificar fracturas pélvicas graves. Aprender a leer radiografías y comunicar lo observado es vital. Usa términos claros, no es necesario complicarse con clasificaciones. Para pacientes con trauma, Haz radiografías y una tomografía para confirmar y planear el tratamiento. Y el manejo de emergencia de estos pacientes es necesario para las fracturas desplazadas, particularmente en aquellos pacientes que son hemodinámicamente inestables. Estas son emergencias que amenazan la vida. Deseas estabilizar pacientes, enfócate en cada uno. Reemplaza sangre con plasma y plaquetas para coagulación y sanación. Estabiliza la pelvis, usa una hoja para reducir su volumen y mantenerla firme, favoreciendo la formación de coágulos. Considera fijación externa o interna según recursos y controla la hemorragia. Si hay angiografía, úsala, si no, el taponamiento pélvico con gasas es eficaz, pero requiere estabilizar previamente la pelvis. Entonces, resumiendo, la tríada para tratar fracturas pélvicas desplazadas es, reanimación, estabilización pélvica y control de la hemorragia. Gracias.